El Palacio de Celles, como bien dice, está en una situación ruinosa y le hacemos esta pregunta porque vemos alarmados cómo puede acabar siendo una víctima más de la política del pelotazo a la que tristemente estamos acostumbrados. La situación del patrimonio arquitectónico asturiano nunca ha sido, digamos, óptima, pero con la excusa de la crisis se han profundizado por parte, digamos, muchas veces de la titularidad de los bienes algunos de los problemas más acuciantes. En el caso que nos ocupa tenemos un palacio con una parcela importante adyacente que se declara BIC, como acaba de decir, en 2003. Desde entonces, por parte de la propiedad, lo que ha habido es un abandono total hasta el punto en el que ya han colapsado buena parte de las cubiertas y los forjados y, por tanto, tiene daños estructurales importantes. En esos informes a los que alude se habla de más de un 35% de la estructura con necesidades de intervención. Con la Ley de Patrimonio en la mano, efectivamente, tenemos varias vías, pero queremos poner el foco de atención precisamente en el riesgo de asumir algunas de ellas, que precisamente son las que está planteando el Ayuntamiento, concretamente la que se contempla en el artículo 34 relativa a la expropiación de los bienes. La cuestión es que ahora lo que plantea el Ayuntamiento a través de la Comisión de Urbanismo Municipal es la declaración de ruina física irreparable del edificio y, por otra parte, solicita a la Consejería el inicio de un expediente de expropiación forzosa del inmueble, que es la vía que le digo que viene recogida en el artículo 34 de la Ley de Patrimonio Cultural. Nos parece muy preocupante porque lo que está intentando el Ayuntamiento de Siero, pidiendo una declaración de ruina física irrecuperable, es una maniobra habitual y bastante peligrosa que lo que permitiría sería el derribo del Palacio de Celles y la reconstrucción mimética del mismo, lo que comúnmente se conoce como un pastiche. No es lo mismo la ruina física irrecuperable que un estado de ruina inminente. E insisto, lo que está pidiendo el Ayuntamiento de Siero es lo primero. Y esto es fundamental porque la actitud del Ayuntamiento choca con el propio informe que alegan para dicha declaración. Por una parte, piden la declaración de la ruina física irrecuperable y, por otra, instan a la titularidad a una serie de medidas cautelares, que eso pues sí vendría al caso, pero lo hacen a la espera de que la Consejería imponga las medidas necesarias para su conservación. En todo este juego de pleitos al que usted ha hecho referencia, hay una vía que consideramos que es la que habría que explorar, y digo explorar con precaución. Y es la que se contempla, no en el artículo 34, sino un poquito antes en el artículo 31, que posibilita la ejecución subsidiaria. Es decir, que la Administración, ante un caso de estas características, puede actuar de oficio, pero con cargo a la titularidad. Es decir, que si el Palacio de Celles está en ruina inminente, que no es lo mismo que lo que está planteando el Ayuntamiento, insisto, lo que hay que hacer es instar a la propiedad a que adopte las medidas necesarias para evitar el derrumbe y, si no lo hace, el Ayuntamiento está obligado por ley a actuar subsidiariamente. La cuestión es que una de las opciones que planteaban era recalificar la parcela alrededor del palacio, que es el informe que usted decía, la opción que planteaba de 2004, para hacer un desarrollo urbanístico que permitiera recabar los fondos para acometer, a su vez, la reforma del palacio. O sea, que lo que viene siendo un pelotazo que sería construir chalés adosados, que es lo que se planteaba en aquel momento, adosados a la finca, o sea, en la finca adosados al palacio barroco. Lo que suele ocurrir en estos casos es que se deja que se arruine el edificio, incumpliendo el deber legal de conservación del bien, y entonces se propone al Ayuntamiento un convenio en virtud del cual la finca se reclasifica o se recalifica para construir chalés y se cede la propiedad ruinosa al Ayuntamiento, que carga con el muerto y, como no, con los costes de rehabilitación del edificio. Por si fuera poco, lo venden como un éxito, porque la recalificación de la finca tiene una contrapartida para el Ayuntamiento, en este caso urbanística. Lo que digo no es un ejemplo en el aire, ya ocurrió y ocurrió además en el propio Ayuntamiento de Siero con otro palacio, con el Palacio de Valdesoto. Se lo digo porque vemos que hay un paralelo entre los dos casos, no son exactamente iguales, pero bueno, vemos ciertas similitudes en cómo se están desarrollando las situaciones y nos preocupa. En el Palacio de Valdesoto, por cierto, hicieron una ampliación para banquetes de bodas, sin licencia ni autorización de la cuota, que es preceptiva, y está abierto y funcionando sin ningún problema, y le invito también, aunque es otro caso diferente, a que lo compruebe. Entiendo que no se puede tolerar que no se cumpla el deber de conservación, que se deje caer un palacio de las características del Palacio de Celles y que luego lo que se plantee sea pues un pelotazo urbanístico con chalés adosados al lado de una de las joyas arquitectónicas del barroco rural asturiano. Y que encima el cargo de rehabilitación, que está valorado, según un informe técnico de un estudio de arquitectura, entre 2 y 3 millones de euros, quedaría a cargo de la Administración Pública, lo que imposibilitaría a todas luces el mantenimiento del inmueble.
Antes de recurrir a la expropiación forzosa, por lo tanto, entendemos que habría que plantear o por lo menos explorar esa vía de la ejecución subsidiaria, más que nada para que la determinación, con la determinación del justiprecio de la expropiación, que es lo que está planteando el Ayuntamiento, pues no tengamos ninguna sorpresa desagradable, tanto en lo económico como en lo que se refiere a la conservación de un bien que consideramos que hay que conservar sin lugar a dudas.